Sí, el papá de don Aurelio. Que aquí estaba un español y se unieron los dos para hacer, que lo enseñó a trabajar la joyería. Bueno, al abuelito de Héctor. Él fue el que inició aquí y en realidad siguió mi suegro, que era Aurelio García Colmenero, que él ya no existe, ya no está aquí con nosotros. Entonces ahora siguen los hijos en esta tradición, porque esto es una tradición familiar, que son seis, entre seis y siete talleres son aquí en Jerez, de lo que es la familia García. Mi bisabuelo se inició con ayudante de un español que aquí estuvo. Entonces, por eso tiene un toque medio español arracada. Que éramos siete hermanos y hacíamos muchas arracadas, o sea, dábamos abasto, es más, no, bueno, no dábamos abasto, hacíamos, yo me acuerdo que hacía como 15 pares a la semana, yo nomás, entonces mis otros hermanos, entonces más o menos eran más de 50 pares de arracadas por semana. Pues de hecho aquí ya tienen más o menos como alrededor de 50 años. Y anteriormente estaban allá en la otra esquina. También duraron pues más o menos alrededor de algunos 30 años, más o menos allá. Más de 100 años, pues ya desde el siglo antepasado, estamos hablando. Entonces ahí seguimos mi abuelo que se llamaba como yo, bueno, yo me llamo como se llamaba él. Y mi papá y seguimos nosotros y ahí vamos. La tradición, ya somos, que será la cuarta generación, ¿eh? Pero sí, el lugar es muy emblemático de las joyerías García. Tengo más o menos unos 37 años trabajando en este lugar y llegué aquí porque pues todos los muchachos son mis amigos, fueron mis amigos desde que estaban los niños. Y una ocasión no tenía trabajo y me dijeron que me arrimara a ver qué. Y desde entonces he estado aquí trabajando con ellos. Mi suegro los enseñó desde chicos a trabajar a todos. Todos ellos les enseñó el oficio. Entonces, por eso la mayoría de ellos dedican a este trabajo. Pues era duro, por eso. Sí, quería hacer las cosas bien. Me recuerdo, tengo un hermano que él no le echaba ganas. Y un día hasta se las cortaba por la mitad, o sea que se las entregaba el trabajo y no le gustaba y lo destruía. Entonces así era él, le gustaba hacer las cosas bien hechas. Saliendo de la primaria nos íbamos a, yo me iba a ahí a hacer, a aprender las cosas, cositas leves y hasta tengo carrera técnica, pero nunca me aparté de ser joyero, ¿verdad? O sea, siempre, siempre seguí. Don Aurelio esa era una persona que él nunca, nunca nos evitaba, nunca les evitaba que nos dijeran cómo se hacían las cosas. Siempre fue él, díganles y siéntalo y dile cómo le haga y todo. O sea, no fue una persona envidiosa. Siempre, siempre estuvo al tanto de todos nosotros. Yo empecé antes de salir de la escuela primaria. Yo me acuerdo que estaba en tercero de primaria y a mi papá nos decía: cuando salgas de la escuela, aquí te espero. Entonces ahí nos tenía. Y eso que antes había clases en la mañana y en la tarde. Entonces en la tarde, cuando salíamos a la hora de comer, ahí nos tenía.
era un espacio no muy amplio y estábamos todos allí, pero todos estábamos haciendo algo, no estábamos ahí nomás. Cuando yo llegué aquí, a este lugar, pues trabajaban todos, que era Javier, Aurelio, Tavo, Jorge estuvo en Estados Unidos, Ventura, Víctor y Tito. Todos estábamos aquí, hechos bolas. Y nosotros éramos su motor, como quien dice, los hermanos, mis hermanos. Y todo lo hacíamos con mucha familiaridad, con mucho gusto y con todos, le digo, éramos muy, muy bromistas, somos muy bromistas. Entonces eso pues hacía que así hiciéramos bien el trabajo, ¿verdad? Que hiciéramos con gusto el trabajo. Se iban casando y como no ajustaban, decían, no, yo voy a poner mi negocio. Y empezó así. El primero que se fue Ventura. Y de allí se fueron separando los demás. Bueno, lo principal de la arracada jerezana viene siendo el cuerpo, que le llamamos la orilla, y la filigrana. Llevando eso ya se le puede mezclar otro tipo, pero no deja de ser el diseño. Con la lámina se adelgaza a cierto tamaño de grueso, entonces de ahí con troqueles se sacan rositas, bolitas y hojitas, y estas son las que van incrustadas en las de estas, ¿verdad? Y las bolitas para los aritos, y con el mismo alambre también se forman el arillo. Agarrándose, se agarra sus pincitas y empieza a hacer figuras y a capricho, como usted quiera. Y la plata lo mismo, ¿verdad? Es plata pura, 999. Entonces, para bajar la 925, ya se le revuelve cobre para que baje, para que pueda trabajarse, porque así de plata pura y el oro puro no se pueden trabajar, está muy blandito y tiene que tener una consistencia así más durita. Cada quien hacíamos cierto número de arracadas, entonces había un hermano que las hacía feas y mi papá pues no se las aceptaba, se las cortaba por lo mismo de que estaban feas. O sea, con esto le quiero decir que era estricto en ese sentido. Me dijo, si no ajustas a hacer ese trabajo, espérate hasta que traigan más material, no le revuelvas cosas que no sean para que siga acreditándose el pilataje. Si eso es algo que lo luzca la gente, ¿verdad? No, pues si eso es una arracada fea, todo chueca, todo fea, pues no se luce. Se supone que es para que la gente se vea bien, se vea bonita, ¿verdad? Con el tiempo todo se ha ido mejorando, simplemente el cuerpo de la arracada. Entregar un trabajo, un encargo que me hagan, me siento bien. Me gusta ver a la gente que se vaya muy contenta. O sea, nos han copiado, nos han... aunque con otra calidad, con otro diseño, con otro, le cambian. Hay personas que las hacen montones,
pues no se fijan cómo quedan, ¿no? O sea que, como decimos, de un montón salen. Hemos querido patentar, pues ya está la patente, ¿verdad? Pero no funcionó, o sea, ya optamos por tratar de hacer las mejores para que la gente siga viniendo con los García, pues, en pocas palabras. Hay la competencia que viene de Aguascalientes, ya no la plagiaron, o sea, ya la hacen con maquinaria. Lo bueno es que la gente conocedora sí sabe identificar y busca la que es hecha a mano, ¿verdad? Nada más que la gran diferencia que los que las hacen con la máquina las dan más baratas. Es la competencia muy desleal, como que no. Ahorita ya se han estado sacando otras cosas, ya se han hecho aretes, se han hecho pulseras, se han hecho anillos, y la gente los va viendo, o a veces se los ven que los traen y le sacan foto, llegan con la foto en el celular y llegan preguntando por esas piezas. Ya he tratado yo de también involucrar al hombre, ustedes siendo llaveros, una hebilla. Con dos arracadas, así. Ya, eso más bien es para los charros. Pues tanta inmigración que ha habido, ¿verdad? Siempre. Entonces los paisanos buscan algo de Jerez, de Zacatecas, de Jerez, ¿verdad? Por eso se van sobre lo que es más auténtico. Este tipo de arracadas las busca gente que vive en el extranjero, pero es gente de aquí del estado, de Zacatecas, más que nada de aquí de Jerez. Jerez tiene muchas comunidades y mucha gente vive en Estados Unidos, entonces ellos vienen y compran arracadas aquí. Se identifican en Estados Unidos con las arracadas, que son de Zacatecas. Es lo que nos llena de orgullo, que tomen a la arracada como un, ¿verdad? Un símbolo para... No, me siento muy, muy orgulloso de seguir trabajando en ella. Y me siento muy orgulloso porque es como la identidad de aquí de Jerez, ¿verdad? Casi es lo principal que lo identifica a Jerez, la arracada. Que es un arte, artesanía, ¿verdad? Entonces se trata de lucir algo bonito. Si lo haces feo, como que, pues ni para qué. Yo nunca creí que fuera un trabajo artesanal, pero ya en ocasiones cuando ha habido concursos, ya nos hicieron así que era un trabajo artesanal. Quisimos que siguiera la tradición de hacer la mayor parte a mano, ¿verdad? Ser artesano es algo que tiene, es como un compromiso, ¿verdad? Como yo, como le decía, me siento muy orgulloso de ser parte de ello. Ya están también los sobrinos. Los sobrinos ya están trabajando en este oficio. Hay dos muchachas también, dos sobrinas de Héctor, que ellas también trabajan en la arracada. Mis hermanos tienen también sus hijos y entonces ellos también tienen su... O sea, va a seguir. Yo tengo mis nietos, ojalá y también se encaminen en eso, ¿verdad? Pero bendito sea... Es que la gente le gusta este trabajo que hacemos y no va a morir, yo pienso. Mire, yo tengo cuatro hijos, tres hijas y un hijo. Entonces tengo, como le había dicho,
el hijo y la hija más chica también, ella salió mejor que yo, ya me superó. Yo he tratado de que mis hijas se quieran interesar así para, ¿verdad?, ver si quisieran, pero no, como que no les gusta. Pero hay un nieto, pues probablemente a él le guste, ojalá, para que no se pierda la tradición, ¿verdad? Ya, mi amigo Juan, que sigue y tiene ya sus 40, 45 años aquí en la familia, ya es como un hermano, ¿verdad? O sea, entonces, aunque no sean familiares, pero seguimos muy unidos y sigue la tradición, ¿verdad? Tengo un muchacho aquí que también trabaja aquí con nosotros. Él se llama Juan Carlos y aquí está con nosotros. Nada más que ahora él descansó. Ya le di. Él tiene trabajando aquí como unos 12, 15 años. Pues sí, trato yo también de enseñar a otros, ¿verdad? Que no quede aquí nada más así muy egoísta, ¿no? Hay que. Porque siga como una escuela, ¿verdad? Entonces a mí me gusta, pues sí, seguir, como decía él, las enseñanzas que él nos inculcó. Será por la sangre que tengo, que tenemos, o sea, es tradición. Como que me gustó, o sea, yo sentía, porque estaba en la escuela y podía dibujar, podía hacer cosas fácilmente, o sea, como que ya tengo por los García ya tengo la habilidad, como quien dice, para ser orfebre. Simplemente, yo en ocasiones he salido y me dicen, ese señor es el que trabaja en la joyería. Y pues yo siento un orgullo, ¿verdad? Porque pues que lo reconozcan a uno. Yo digo, pues yo sin ser nada, por ser un simple empleado, pues lo reconocen a uno y todo. Muchas familias viven de eso, porque hay más talleres, hay más gente, y por eso Jerez, de tanta arracada que hacen, o sea, es considerada, ¿verdad?, la arracada es símbolo.